La criptomoneda Ethereum ha dejado de minarse con tarjetas gráficas y lo que estáis viendo aquí son mineros asiáticos deshaciéndose de todas las que tienen porque ya no les dan beneficio. Hay que tener cuidado en el mercado de segunda mano porque nos puede tocar una de estas. No hay que olvidar que estas gráficas han podido estar trabajando durante meses a todas horas sin parar con el desgaste que ello conlleva, pero es que además la limpieza por chorrazo de agua es un método sensible que requiere de especial cuidado, en el secado, en el tipo de agua que utilizas porque si no puedes provocar corrosión u oxidación en los componentes, y bueno, a mí esta gente no me da mucha confianza. Hablamos de criptomineros, que evidentemente no todos eran iguales, pero muchos de ellos son gente codiciosa que no dudó en romper el mercado gaming para hacerse con todo el stock de gráficas cuando los demás no podíamos ni siquiera acceder a una puñetera gráfica. Ahora que no tienen beneficios, pues las van a vender de cualquier manera. Por lo tanto, cuidado. Si alguien vende gráficas tiradísimas de precio, por algo será. Puede ser que te salga bien la jugada, pero solo asumiría riesgos teniendo experiencia previa comprando en el mercado de segunda mano o bien conociendo a quien te la vende. En otros casos yo iría por una nueva, que están caras sí, pero no tanto como antes. Al final, tú decides cómo de caro te puede salir lo barato. Hasta la próxima.